Cuatro grupos angolinos serán los encargados de telonear y animar al público presente este día viernes en la actividad del Mes de la Juventud, donde se presentará la compositora y cantante chilena Anita Tijoux. La comunicación del día de hoy tiene que ver con dar a conocer el resultado y agradecer a la gente, a los solistas y bandas que postularon al teloneo del Mes de la Juventud. Y la comunicación tiene que ver con lo siguiente. Se han seleccionado cuatro teloneros, los cuales la producción artística se encargó de hacerlo, ¿no es cierto? No, nosotros. Y los seleccionados fueron los siguientes. En el número uno se encuentra el artista emergente y local, Mácula. En el número dos, el Lito Yarzo. Tres, MC Barto. Y cuatro, Vocero Suburbano. Está de más decir que para la Oficina Municipal de la Juventud no tan solo es importante contar con la presencia de un artista nacional, sino que también, y dentro de los objetivos se encuentra también, potenciar y facilitar que los artistas emergentes y que los artistas de nuestra comunidad local puedan desarrollarse y puede facilitar ese desarrollo. Y en ese contexto es que se ha desarrollado este concurso y se ha seleccionado a las personas que acabo de mencionar, a los artistas emergentes. Entonces, por un lado, potenciar aquello y recomendar, también aprovechar la oportunidad de recomendar de que las personas vayan ese día al gimnasio municipal, abriremos las puertas cerca de las 16 horas, que vayan sin mochilas, sin bolsos grandes para facilitar el acceso, digamos, al gimnasio y que esto no se convierta en un trámite engorroso. Recordar también que los mayores de edad vayan con su cédula de identidad y que los menores de edad, ojalá lo posible, acompañados de padres o tutores, ¿no? Es importante que los menores de edad no vayan solos, digamos, que vayan acompañados de algún adulto responsable. Debido a la gran convocatoria que se espera, y si el clima lo permite, el concierto Mes de la Juventud será en el Parque Vergara y la entrada es totalmente liberada. Se presentarán Anita Tijoux, Los Más Buscados en Vivo, Rebelde Díaz, Siete Días de Lluvia, MC Barto, Voceros Suburbano, Mácula y DJ Karma.